Luego de registrado este infortunado siniestro vial, Albeiro Reyes y Norbella Ascanio fueron trasladados hasta el Hospital Emiro Quintero Cañizares, donde en el caso particular de Albeiro, los profesionales de la salud señalan que el hombre de 33 años de edad ingresó sin signos vitales. Sin embargo, los médicos aunaron sus esfuerzos, pero infortunadamente no lograron salvarle la vida. Se manejaron, se hicieron maniobras de reanimación, pero no fueron fructuosas debido a la gravedad de las lesiones de los pacientes. Por su parte, Norbella Ascanio, quien logró salir con vida de este hecho, sufrió lesiones de gravedad y permanece bajo observación médica y se espera su valoración por los diferentes especialistas. El cual se encuentra en el servicio de urgencias por un politraumatismo, se encuentra en estudio y manejo por cirugía general, ya actualmente en estado delicado, pero hemodinámicamente estable. Hasta tanto, el menor deberá permanecer en las instalaciones del Hospital Emiro Quintero Cañizares en su proceso de recuperación. Durante este puente festivo se registró un alto número de accidentes de tránsito en Ocaña que afectó la integridad de un gran número de ciudadanos.